Estamos con una de las bellezas del carnaval uruguayo. Bienvenida, Paralelo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Me va muy bien, estoy muy contenta por segundo año consecutivo. Mundo Afro abre las llamadas, la escuela de candombe de Mundo Afro abre las llamadas de Salto. Bueno, contanos un poco, ¿qué quiere decir esto de las llamadas? Nosotros que venimos de la República Argentina, por ahí nos cuesta ver esta pasión que ustedes ponen y la gente está alucinada. Realmente vemos que los tambores no se detienen, esto no termina más. Bueno, se trata de una tradición y se trata de una identidad. Somos afro-uruguayos y bueno, y esta es nuestra mayor fiesta. Realmente vemos que lo viven a pleno, ¿no? Porque lo transmiten en la cara, en las expresiones, en la forma de bailar tan particular. Ahí va. Recordemos que este año 2011 es el año internacional de los afrodescendientes declarado por Naciones Unidas, así que en ese espíritu estamos acá desfilando con la Escuela del Mundo Afro. Doble fiesta entonces. Doble fiesta. Otra de las bellezas de Uruguay, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas, la verdad que una emoción representar este ritmo tan especial para uno, de nuestra identidad. La verdad que me emociono y quiero vivirlo a lo más. Es una mezcla de culturas, ¿no? Lo que estamos viendo esta noche. Vemos por un lado, bueno, Uruguay muy presente, algo de Brasil, afro. Realmente la gente que venga y disfrute de este carnaval va a ver justamente esa fusión absoluta, ¿no? Ahí va, como identidad, como el Uruguay. Hay que vivirlo, el candombe es nuestro. Vamos a Río Uruguay. Bueno, vamos a pedir que muestres ese cuerpo privilegiado. Una vueltita, por favor, para las cámaras. Bellezas, impresionante, la gente alucinó esta noche, dos de los bailarines, realmente la verdad, felicitaciones. Muchas gracias, un placer estar en la llamada, la verdad, la comparsa todo, el bailarín, ni hablar. Toda una cultura diferente, estamos muy cerquita, el río Uruguay nos une, argentinos y uruguayos, pero bueno, de este lado del río el carnaval es absolutamente diferente, contanos un poco. Bueno, esto comenzó, viene de historia, desde hace años. Esto fue en tiempo de la esclavitud, ¿tá? Somos de cultura de esclavos negros, ¿tá? Después se pasó a llamar Luolo, que era de blancos, o sea, pintados de negro. Es una forma de homenajear por ahí a aquellos que tanto lucharon y que tanto sufrieron y construyeron este país. Claro, nuestros ancestros son lo más importante, la historia que nos dejaron y el legado. Cultura uruguaya. Qué bueno que se haya conservado, ¿no? A través de los años, bueno, este espíritu y que hoy ustedes, digamos, tan lejos, puedan seguir manteniendo viva esta llama, ¿no? Que hace tan particular el carnaval del Uruguay. Ahora, mantener la cultura nuestra, o sea, como te vengo diciendo. Es lo más importante. Hoy en día, más que como ves acá en Salto también hay desfile de Escuela do Samba, ¿me entendés? Escuela de Samba, que eso viene más de Brasil, ¿me entendés? Nosotros representamos a la cultura uruguaya, ¿me entendés? La cultura uruguaya que es candombe, velo nuestro, y disfrutamos de esta manera. Bueno, vamos a pedir, ya que hablaron también, bueno, vamos a hacer lo que más saben hacer. Para las cámaras de Paralelo 31 de la Argentina, pero que recorre toda la región. A ver,